Y si lo veo, le voy a dar en la cara. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Era un presidente que viene de las regiones, que viene a caballo, que viene con sombrero, que viene como católico, que viene a tratar de construir el centro y a reconstruir por la fuerza la unidad nacional, en este caso contra las FARC. Y eso es una tarea del siglo XIX. Por eso Álvaro Uribe no es un estadista, es más bien un general que tiene un enemigo, que es las FARC. El presidente Uribe, en su momento presidente Uribe, gobernó con muchísima gente delincuencial, con gente, y lo prueban las sentencias, lo prueban las decisiones judiciales, lo prueban las investigaciones. Yo creo que ahí hay todavía pendiente un juicio realmente político, pero también judicial, a un gobernante que actuó y operó con toda esa cantidad de funcionarios que hoy están desfilando por procesos judiciales. Álvaro Uribe nace en Salgar, Antioquia, un pequeño municipio de Antioquia, hijo de una familia, digamos, prestante de la localidad, pero un campesino, digamos, hijo de un campesino rico. Ese campesino rico, su padre, Uribe Sierra, era un negociante antioqueño. ¿Álvaro Uribe y sus hijos han presentado alguna vez su declaración de renta? Aunque han prometido, por lo menos en dos oportunidades, primero el presidente públicamente en una locución presidencial televisada ante todos nosotros dijo que iba a entregar su declaración de renta, nunca lo ha hecho, ni ha sido posible conseguirla de ninguna manera. No sabemos cuántas fincas tiene el presidente Uribe, no sabemos cuántos títulos mineros tiene el presidente Uribe, por ejemplo, o no sabemos acciones en qué empresas tiene el presidente Uribe. Esa es una información que sería muy importante conocer, ya que muchas empresas que fueron beneficiadas durante su gobierno, como por ejemplo la Drummond, después han resultado inmersas en casos de corrupción, de contaminación al medio ambiente y también de violación a los derechos humanos. Y de sus hijos tampoco. Sabemos que tienen Salvarte, sabemos que tienen, que se hicieron una gran oportunidad en la sabana de Bogotá cambiando la destinación de unas tierras de agrícolas a zona franca y que esa zona franca fue aprobada por los funcionarios y por los funcionarios de su padre, pero no sabemos qué tan ricos son, no sabemos qué negocios tienen. Sabemos que es hijo de un tipo oscuro y tenebroso, que igualmente es hermano de un personaje también de las mismas características, y que siempre ha estado, todo su entorno y su contexto ha sido el crimen y el narcotráfico. Quienes quieran disfrutar la libertad, que permitan que el pueblo disfrute la tranquilidad. El amor por esta patria sea la llama a través de la cual nuestro Señor y la Santísima Virgen me iluminen para acertar. ¿Se han descubierto vínculos entre Alberto Uribe Sierra, el papá de Álvaro Uribe, y Pablo Escobar? Pues sí, claro. No se han descubierto, son evidentes, son amigos. Hacía el papá de Uribe hacía corridas de toros en favor de las empresas de Pablo Escobar, y cuando murió Uribe Vélez fue en el único helicóptero que había en Colombia que podía volar de noche, que era de Pablo Escobar, y era un helicóptero al que precisamente Uribe le había dado la licencia de operación en Colombia siendo director de la Aerocivil. O sea, hay incluso videos de Pablo Escobar condecorando al papá de Uribe y a un narcotraficante que era rejoneador por las corridas de toro estas que hacían. Digamos, el sepelio de Alberto Uribe fue un acontecimiento en la Medellín de la época, donde mucha gente salió, digamos, a acompañarlo, y muchísima gente vitoreó, digamos, hubo grandes páginas de obituarios
publicados en la prensa de Antioquia, entre ellos uno de Medellín sin tugurios, que apareció al otro día de su muerte. Al terminar la alcaldía, que fue, digamos, bastante, hubo bastantes controversias, pero no muchas, es mucho más controvertida la carrera ulterior de Álvaro Uribe, lo nombra el presidente Turbay, lo nombra en la Aeronáutica Civil. Y ese es un cargo importante, hay que decirlo, porque en ese momento, estamos en 1980, 1981, fue el momento en el cual en Colombia se inicia la lucha contra los carteles de la droga. Es el momento en el cual Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia del nuevo liberalismo, inicia la guerra contra Pablo Escobar y contra Carlos Leder en ese momento. Primero director de Aerocivil fue, sí. Él llegó a reemplazar a un señor, Uribe Senior, si mal no recuerdo, a quien asesinó la mafia porque no se prestó para lo que después sí se prestó Álvaro Uribe Vélez. Todo eso está documentado en los periódicos. Publicado, yo trabajaba para el periódico El Tiempo en esa época y cubría precisamente Aerocivil, por eso era que me tocaba ir allá y yo vi y conocí todo eso. Durante la gestión de él en la Aeronáutica Civil, como le cuento, lo que él hizo fue trabajar para la mafia, él fue el que les dio todas las licencias de operación de las pistas y de funcionamiento de los aviones, que fue lo que, el elemento fundamental que permitió el crecimiento del cartel de Medellín, que incluía todo el narcotráfico colombiano. Se concedían muchas licencias, muchas de las cuales terminaron en vehículos que fueron para manos de narcotraficantes. Entonces, sobre eso hay un gran debate. El secretario de Álvaro Uribe, el secretario general de la Aeronáutica Civil, era César Villegas. César Villegas fue una persona conocida como el Bambi, una persona muy simpática, un ingeniero aeronáutico que fue asesinado años después de haber sido condenado por enriquecimiento ilícito en el cartel de Cali. A Uribe Senior yo lo conocí, yo cubrí Aerocivil, como digo, y fue lamentable cuando lo mataron realmente, y se sabía que la muerte de él se debía a que no se había prestado para trabajar en favor del narcotráfico, como después sí lo hizo Uribe cuando llegó, que fue el que lo reemplazó. De la muerte de él, que yo sepa, nunca se investigó nada, como es natural en Colombia. Y eso quedó así, yo creo, no sé realmente. El cargo que él ocupó era muy importante para el naciente grupo narcotraficante, el cartel de Medellín, quien por aquella época había encontrado la manera de traficar droga por medio de aeronaves muy pequeñas y rápidas desde el norte de Colombia, especialmente desde Antioquia y desde Córdoba, hacia la ciudad de Miami, donde estaba, digamos, la operación grande de los narcotraficantes en Colombia. Hay más de 150 licencias que se concedieron a pistas y a helicópteros concedidos por Álvaro Uribe Vélez. Él siempre ha dicho que no asume la responsabilidad porque quien autorizaba esas pistas y esas aeronaves era los comandantes de brigada y su subdirector técnico. Su subdirector técnico, lamentablemente, murió abaleado en las calles de Bogotá cuando estas denuncias estaban haciendo públicas en la campaña presidencial de 2002. Él había estado haciendo unos contactos con el gobierno de los Estados Unidos para volverse informante, y en ese momento Uribe era candidato a la presidencia de la República y lo asesinaron. ¿Él había anunciado que iba a denunciar a Uribe? Él no había anunciado, pero yo sí supe que él iba a ser informante para el gobierno de los Estados Unidos contra el narcotráfico, el cartel de Medellín y todo esto, mundo al cual pertenece Uribe. Yo lo supe de fuentes directas del gobierno de los Estados Unidos y lo asesinaron. Él salió de la Aeronáutica Civil con este inmenso rabo y horripilante rabo de paja con el narcotráfico, y después fue alcalde de Medellín, lo nombró Belisario Betancourt. No me acuerdo cuánto duró en ese cargo, pero sí recuerdo que lo despidieron del cargo por haber aterrizado un día en medio de una plaza de toros de mafiosos que estaban celebrando unas fiestas y unas corridas de toros, y él llegó, aterrizó ahí donde sus amigos los mafiosos, y el escándalo hizo que lo votaran. El presidente para entonces era Belisario Betancourt.
In September 1991, a CIA document revealed that Alvaro Uribe Vélez had links with drug trafficking and the Medellin cartel, that his father was assassinated because of his links to drug traffickers, that he was a friend of Pablo Escobar's, and that he participated in a campaign that led Escobar to the House of Representatives. As a senator, Uribe opposed the extradition treaty. Alvaro Uribe Vélez, a Colombian senator and politician dedicated to collaboration with the Medellin cartel at high government levels. Uribe was linked to a business involved in narcotics activities in the US. His father was murdered in Colombia because of his connections to narcotics traffickers. Uribe has worked for the Medellin cartel and is a close personal friend of Pablo Escobar Gaviria. He participated in Escobar's political campaign to win the position of assistant parliamentarian to Jorge Ortega. Uribe has been one of the politicians from the Senate who has attacked all forms of extradition treaty. The journalist Fernando Garavito, co-author of the book The Lord of the Shadows, was fired from El Espectro newspaper. Then he was threatened and had to go into exile. Yo estaba viviendo en Miami y la opción más rápida porque tenía visa y porque yo tenía una casa allá fue irse para Miami. Él salió con su hija menor, Manuela, que en ese momento debía tener 9 años, y su esposa Priscila Welton y su hijo Fernando lo siguieron un mes después. Ya en ese momento empezaron una peregrinación por Estados Unidos, pasaron por Maine, y de Maine pasaron a Nuevo México, que fue el último lugar de residencia de mi papá, donde encontró mucho apoyo por su trabajo periodístico y de investigación sobre la situación dramática de corrupción que tenemos en Colombia. Fernando Garavito died in New Mexico on the 27th of October 2010 in a car accident. Sí, es muy raro, nadie conoce un parte policial serio de cómo fue que murió Fernando. Los hijos me dijeron que ellos están ya muy cansados. A ellos les tocó toda esta persecución de Uribe contra Fernando, y en medio del asilo y las condiciones más difíciles en las que estaban en Estados Unidos murió Priscila, la mamá de ellos. ¿Murió? Sí, claro, después murió Fernando y entonces pues ya... Ya, digamos que este país y Uribe le saben muy mal a ellos y no quieren ya averiguar más cosas por ahora, ¿no? Cuando yo leo ahora esas páginas y veo el cumplimiento de cada uno de sus pronósticos, particularmente lo que es la operación de chuzadas del DAS y cosas por el estilo, las peleas con el poder judicial, los esfuerzos por silenciar a los jueces, todo eso Garavito lo había pronosticado desde el propio año 2002. La masacre fue realizada el 5 de junio de 1990. Fue realizada por ejército de la zona, policía de Yarumal y el grupo de los 12 apóstoles que operaban juntos. Los 12 apóstoles lo encabezaba el cura del pueblo, el hermano de Álvaro Uribe, Santiago Uribe. Ellos, las primeras reuniones las hicieron en Santa Rosa de Osos, cuando empezaron a organizar el grupo. Ellos asesinaron mi familia. De la masacre quedaron 3 sobrevivientes, un menor de dos meses, el hijo de Elvia, de 2 mesecitos de nacido. Mi hijo de 9 añitos fue torturado, lo golpearon, pidiendo que les dijeran en dónde estaban las armas, que quiénes eran ellos. ¡16! ¡17! ¡18!
¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una potencia. Nosotros estamos luchando contra el Partido Comunista y todo grupo subversivo de Colombia. Mi familia era militante de la UP. Todos en la familia éramos militantes de la UP y por eso teníamos la persecución política, por eso tuvimos tantos desplazamientos, por lo mismo. A number of testimonies pointed towards Santiago Uribe Vélez, the former president's brother and leader of the 12 Apostles, a group responsible for more than 50 murders in the municipalities of Santa Rosa de los Osos and Yarumal in the department of Anticoya. In Buenos Aires, Argentina, the retired police media Juan Carlos Meneses made serious allegations to the public prosecutor Hernando Castaneda against Santiago Uribe Vélez, the brother of the president. La verdad conté todo con pelos y señales de la relación de Santiago Uribe Vélez en la conformación, creación, actuación, operación y desarrollo del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles en la década de los 90. According to the retired official, his predecessor in the command of the district of Yarumal introduced him to Santiago Uribe at the beginning of 1994. Santiago Uribe told him that he was the leader of a social cleansing group. Al llegar a la finca, Santiago Uribe Vélez me saluda, me da la bienvenida, me hace relación al grupo que viene liderando él, el grupo que viene trabajando a órdenes de él, específicamente en cometer asesinatos, con el apoyo de la Policía Nacional. Meneses claims that the group, who were later called the 12 Apostles by the press, acted as a death squad in the region. Este grupo se encargaba de asesinar personas pertenecientes a grupos al margen de la ley, entre ellos guerrilla, personas dedicadas a la extorsión, al hurto, a personas expendedoras de vicio, de alucinógenos y consumidores de alucinógenos. La Carolina State is where, according to Meneses, Santiago Uribe had a paramilitary training camp. Santiago Uribe Vélez me dice, vean, teniente Juan Carlos Meneses, esta es mi finca. Esta es la pista de entrenamiento de mis hombres, aquí es donde yo entreno al grupo que yo lidero. Y Santiago Uribe Vélez me dice, vean, estos muchachos son míos, son hombres que eran alrededor de 15 hombres que usaban prendas de uso privativo de las fuerzas militares, fusiles R-15, fusiles AK-47 y algunas escopetas. Ordenó Santiago Uribe Vélez asesinar a esta persona. Ese es el caso pues, de Camilo Barrientos y fue asesinado conduciendo el vehículo escalera entre Yarumal y Campamento. Major Meneses told the public prosecutor that Santiago Uribe paid him every month. Él me daba alrededor de 1,5 millones de pesos mensual para que le colaborara, pues, para que su grupo pudiera estar libremente o actuar sin la presión de la fuerza pública. Las Convivir were vigilante groups full of cattle ranchers and landowners who were armed and authorized to confront extortionists and guerrillas, but they ended up becoming death squads. Alvaro Uribe created 167 Convivir groups in the department of Anticoya. Tengo la memoria muy fresca porque he hecho un esfuerzo de memoria y me he dicho a mí misma que hasta el último día que yo tenga capacidad de respirar, hasta el último día que yo tenga posibilidad de moverme, mi energía está puesta en estudiar, reconocer y advertirle al mundo que lo que ocurrió en el Urabá es un crimen de lesa humanidad. Por lo menos 14 de las Convivir que aprobó Álvaro Uribe están vinculadas a homicidios, ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros y sin número de crímenes. Y en general los estándares de derechos humanos en Antioquia fueron los peores durante esta época. Es decir, si hay una época sangrienta en la muy sangrienta historia de Antioquia,
es esta época. Durante hubo masacres como nunca antes en la historia de este municipio, de este departamento. Y aunque Uribe siempre ha reivindicado la pacificación de la zona que se conoce como Urabá, pues hoy podemos ver que la zona nunca ha sido pacificada. Pacificación no hubo, lo que hubo fue un baño de sangre, un imperio del crimen y del terror, que a eso lo llaman pacificación, pero de toda la vida de Urabá ha sido una guerra terrible entre todas las vertientes del crimen, incluidas las guerrillas, por supuesto, y los ejércitos estos de escuadrones de la muerte que Uribe tanto defendió y hizo un daño tenebroso, un daño histórico al país, creando y protegiendo eso. Recordemos, estamos en un encuentro de la geografía de la memoria o de la geografía de la guerra, y Álvaro Uribe es gobernador de Antioquia, Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó. Época, 1 de enero de 1995 a 1997. Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia, se prepara con los grupos económicos, políticos, sociales, con el empresariado paisa, especialmente sindicato antioqueño, y augura, pero especialmente con augura, se reorganiza una decisión política de dos elementos. Uno, establecer la estructura paramilitar en la región del Urabá. Álvaro Uribe es responsable de la conformación de las estructuras paramilitares en la región del Urabá. Uribe como gobernador fue el gestor y el impulsor de los escuadrones de la muerte, que todavía existen, que hoy son todavía más fuertes que nunca, que hace muy pocos días paralizaron 5 departamentos y que se dieron el gusto de demostrar que tienen un gran poder y que nadie puede contra ellos, y que pararon incluso la ciudad de Medellín, inclusive detuvieron las operaciones del metro, pararon la ciudad de Santa Marta, etc. Eso, todo ese crimen, toda esa hampa es consecuencia de lo que organizó Uribe desde la gobernación de Antioquia. El general Ritualejo del Río con Pedro Juan Moreno organizaron toda una estructura para recoger dinero de los empresarios. Recordemos que más tarde se sabe lo de Chiquita Brandt, sí, y se reorganiza lo que se llama vigilancias privadas, todavía no era convivir, y Carlos Castaño tiene una imaginación geográfica de la región. Él tenía muy claramente, tenía clarísimo que la región del Urabá tenía un horizonte en el nuevo mercado con el Japón, porque era necesario todo el mapa minero de la región del Urabá. Es el lugar donde el modelo económico logra tener una mayor fortaleza para que la exportación, la producción con maquilas, la utilización de los recursos sea más fuerte. Esa pacificación se produjo de la mano de un general que hoy está preso por esos hechos precisamente, que se llama Ritualejo del Río. Ritualejo del Río era el comandante de la brigada, y testimonios de paramilitares como Salvatore Mancuso, como alias El Alemán, han dicho que él operaba de manera directa con los paramilitares, es decir, que se hacían operativos, que se subían en los mismos carros, que cuando los paramilitares iban a atacar, los militares corrían sus bases, y por esos hechos estaba respondiendo ante la justicia. A commission of members of Congress, led by Piedad Córdoba and Iván Quepeda, has documented with the paramilitaries themselves testimonies that prove the alliance between Álvaro Uribe and the paramilitary groups. Meetings have taken place not only in Colombian prisons, but also prisons in the U.S., where these death squad leaders were extradited by Uribe himself. ¿Qué muestran esas informaciones? Primero, que en el periodo en el que Uribe era gobernador del departamento de Antioquia, habría sido un fundador de los grupos paramilitares, y que
su vida política en la gobernación de Antioquia habría tendido a hacer de las convivir esas estructuras que se crearon, pero también de la creación de esos grupos paramilitares una estrategia de poder político. Igualmente, como lo afirman varios de estos jefes, y ya lo han dicho ante la justicia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habría recibido un importante apoyo económico, logístico, militar, para su campaña de elección presidencial. Eso lo afirma el señor Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, el señor Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares. Álvaro Uribe me llamaba a mí, Les Convivir. Uribe me llamaba y me decía que como alcaldesa de apartado yo tenía que ayudar porque era una orden de la gobernación. Creo que fui la única, de los 13 alcaldes de la región, y digo alcaldes porque eran todos hombres, yo era la única mujer, la única que dije no acepto una orden de la gobernación, no acepto que el paramilitarismo controle los recursos de salud, no acepto que el paramilitarismo controle la seguridad en los hospitales, no acepto que la eliminación de sindicalistas, defensores de derechos humanos, de desmovilizados, que aquí había un interés económico, estratégico, de transformar el uso del suelo en la región del Urabá. Uribe lo sabía, pero lo sabía la clase gobernante, la clase económica, la clase política de este país. O sea, el expediente Uribe, con el paso de los años, con mis arrugas, con el corazón todavía demasiado arrugado con el dolor, todavía me impresiona lo que vi. Me impresiona la cabeza que cortaron de un niño frente a mí. Me impresiona las mujeres violadas. Tengo en mi memoria el asesinato de Bartolomé Cataño, el asesinato de 200 personas en la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Me duele, yo vibro, y por eso tiene que existir responsabilidad política, jurídica.